Uno, romper un paradigma. Mucha gente cuando piensa en marketing piensa en esto. Está la empresa, está el cliente y hay una transferencia de bienes y servicios de un lado a otro. Eso es venta. Mercadeo, está la empresa, está el cliente y hay una transferencia de bienes y servicios por información. Ahora, el trabajo de la gente de mercadeo, ¿cuál es? Y yo pregunto, ¿por qué la gente compra un reloj? ¿Cuál es la necesidad de tener un reloj? Sencillamente para estar ubicado en tiempo y espacio. ¿Okay? ¿Y qué hace la gente de mercadeo? Bueno, la gente de mercadeo lo que hace es identificar esa necesidad. Oye, la gente necesita saber el tiempo, medir el tiempo. ¿Cómo hago para medir el tiempo? Y ahorita viene la otra pregunta. ¿Qué tiene mi Casio que no tengo un Rolex? Los dos miden el tiempo. ¿Para quién está usando? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? La imagen, tecnología, y aquí empiezan los factores culturales y sociales a intervenir. Hay unos factores sociales que te dicen, qué raya tener un reloj de esos chinos. Deberías tener un Rolex. ¿Qué hace el marketing? El marketing ve esa necesidad y te asusta ese deseo. Dale, cómprate el Rolex. Mira la chica que vas a tener si tienes el Rolex. Nunca dicen que te van a cortar una mano, pero bueno. Pero mira, ve lo que pasa. Entonces, de alguna manera, orienta, canaliza ese deseo. ¿Y qué hace falta para que el deseo se convierta en una demanda? Sambis y San Mastercard. ¿Por qué? Bueno, porque si no tienes los reales, si no está el factor económico, eso no se convierte en una demanda. Entonces, eso es lo que hace el marketing. El marketing identifica la necesidad, de alguna manera orienta y canaliza ese deseo, donde ese deseo de alguna manera está influenciado por factores culturales, sociales, de entorno inclusive. Y estimula esa demanda. Eso es lo que el trabajo del marketing. ¿Y cómo hace la gente de marketing para resolver todo ese problema? Bueno, tiene unas herramientas básicas del marketing clásico que son las 4 P's. En las 4 P's, ellos dicen, bueno, que esas necesidades, ese darle valor a esos productos, bueno, yo lo puedo manejar con el producto como tal, con los componentes, con el envase, con el empaque, con hacerlo notorio. Puedo resolverlo con la plaza. La plaza no es más que el lugar donde yo coloco ese producto. Entonces, bueno, si yo quiero un producto de lujo, no lo coloco en todos lados, sino que hago una distribución exclusiva. Entonces, esa es una manera de darle ese valor adicional al producto. El otro es el precio. ¿Okay? Pero el precio asociado con lo que es valor, que ya vimos. Y lo otro es la comunicación. ¿Cómo promociono yo mi producto? ¿Cómo hago que la gente sepa que mi producto existe? ¿Cómo lo comunico? Pero la gente de mercadeo ya se dio cuenta que no solamente esto es importante, porque esto es viendo puertas afuera. Pero ¿y qué pasa puertas adentro? Porque la gente también tiene necesidades. La gente también tiene deseo, la gente también quiere demanda. O sea, la gente tiene necesidades de ascender dentro de sus puestos de trabajo. Tiene deseos de superación. ¿Eh? Y de alguna manera quiere alcanzar esos deseos. Entonces, el marketing interno identifica cuáles son esas necesidades también, cuáles son esos deseos y trata de satisfacer o estimular esa demanda. Eso es lo que hacen
las organizaciones hoy en día puertas adentro. Para eso se inventaron otras 3P, que es la parte del personal, la parte de los procesos y la parte de la evidencia física. La evidencia física tiene que ver con el entorno con el que tenga las herramientas adecuadas, el espacio adecuado para poderse desempeñar, el espacio adecuado para poder ofrecer un servicio. La parte de los procesos. A la gente lo que no le gusta es repetir las cosas 150 veces. Busque la planilla, busque la cosa, venga para acá, venga para allá, haga esto, haga lo otro. Tanto el que lo está dando como el que lo está recibiendo. Porque el que está sentado detrás del escritorio dice, coño, qué fastidio, otra vez esta bendita planilla que ya pasó por mí. Vamos a volverlo otra vez, otro proceso más. El que está del lado acá esperando la respuesta, oh, qué ineficiente, esta empresa no sirve para nada. Sí. ¿Ok? Entonces, y la parte de personal, y aquí viene otra de las cosas interesantes, y me voy a adelantar un poquito en esto de la atención al cliente. ¿Quiénes son las personas que normalmente están en las taquillas de atención al cliente? Las personas más jóvenes de la organización, las que menos ganan, las que muchas veces menos conocen la organización, no saben cómo son los procesos, pero bueno, gana poco y es bonito, o bonita. Y esa persona puede resolver problemas. Puede estar consciente de las cosas que están sucediendo puertas adentro. Ah, bueno, pero gana poco. Yo siempre doy el ejemplo de la... Sí. Yo siempre doy el ejemplo de las exposiciones de carro. Uno va a una exposición de esas de carro, las que se hacían en el Poliedro en la buena época, y tú no sabías qué ver. Pero el carro no lo veías. ¿Ok? Pero que se te ocurriera preguntarle algo del carro. ¿Qué vas a ver? Pero bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Eso pasa en las organizaciones. Eso pasa de verdad en las organizaciones. ¿Eh? Muchas veces la persona que está en el front-end es la persona que menos conoce la organización. ¿Qué cosas están haciendo en otros países? En otros países las personas que están ya a punto de jubilarse o a punto de irse, que ya conocen la organización, que saben cómo son todos los procesos, son las que están ahí. Y no solamente es la persona por conocerlo, porque esa es otra. O sea, si estás en una taquilla de atención al cliente, no puedes poner una persona que esté histérica. Porque sencillamente se va a enganchar con el otro. No puedes poner una persona que no sepa escuchar. No puedes poner una persona que tenga ciertas actitudes a dar servicio. Porque en esto de servicio no todo el mundo sirve, por más que lo entrene. ¿Puedo aguantar un par de años hasta que la persona esté preparada? Eso es algo bien interesante, porque hay estudios donde te dicen que retener un cliente te cuesta 12 veces menos que buscar un cliente nuevo. Porque un cliente nuevo tienes que hacer campañas publicitarias, tienes que llamarlo, tienes que venir, tienes que... En cambio, un cliente que ya lo tienes fidelizado, ya te conoce. La inversión, ¿okay?, de recuperación del cliente es mucho más, es menor que... Es muchísimo menor. Entonces, una de las cosas que ya están aprendiendo las organizaciones, a excepción de las de telefonía celular en Venezuela, es que es mejor retener un cliente que buscarse unos nuevos. Y esa es una de las cosas que a mí me molestan a veces. Porque tú ves todas las promociones, venga, traiga un cliente nuevo, el cliente nuevo, le regalamos el teléfono, le regalamos, ay, los pobres bolsas que estamos todos los meses pagando, ¿qué? Pero bueno, ni modo. Pero son modelos de negocio. En otros países sí, te dan por fidelidad, te cambian el teléfono cada cierto tiempo. En Venezuela también hubo empresas que en su momento lo hacían. Okay, hoy en día, bueno, por otros factores no lo hacen, pero se premia la fidelidad. Esto de las 3P adicionales también son bien interesantes, bien importantes, porque debe existir la promesa de valor,
de los procesos como tal, y los procesos deben estar asociados a esa entrega de valor. Es importante porque el cliente tiene la posibilidad de formar la impresión de lo que es la organización en ese punto de contacto, y la evidencia física o ese espacio físico de alguna manera te da esa atmósfera, ese ambiente, ¿okay?, para realizar esa transacción como tal.